Una de las tradiciones más antiguas que se dan en el Distrito Federal es precisamente el desfile de autos con decoración de lodo, donde la gente del pueblo decora sus unidades con imágenes de terror, pero con el propósito de honrar también a sus difuntos. Tenemos aquí al dueño de este auto que se ve al fondo. Claro, mi nombre es Rubén López Ortiz. Es una tradición que ya viene desde años. Como pueden ver, este es el diseño que se maneja, que cada año se sigue haciendo consecutivo en los últimos días de principios de noviembre, que es donde empezamos esta celebración. Por tercer año consecutivo, un grupo de automovilistas realizan el desfile de autos Monster Cars o de autos enlodados. Esta tradición es propia del pueblo Chintololo, pero la idea en la ciudad surge de los autos enlodados hace poco más de 10 años en la colonia de Reynosa, cuando a José, Marcos Gabriel y Ramón Díaz Mata se les ocurrió dar color a su coche después de que uno de ellos lo enlodó. Israel López tiene ya varios años que asiste y días antes deja su clásico Volkswagen Beetle lleno de lodo y color, siempre haciéndolo homenaje a algún familiar que ya no está en nuestro mundo. Familias o grupos de amigos ensucian sus carros de lodo y después lo decoran con pintura y objetos relativos al Día de Muertos. Los conductores se disfrazan y recorren a vuelta de rueda las calles de la delegación con música en alto y gritos de espanto para la gente que atestigua el desfile, que termina el 2 de noviembre en la calzada Camarones y donde se premia los tres autos más originales. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti Helo Efatel. El Brujo Mayor nos explica qué significa el Halloween y la diferencia también del Día de Muertos. Es muy importante saber que la fiesta de Halloween, que significa que es la fiesta de las brujas, de las tradiciones celtas, de las tradiciones inglesas de Europa, y se celebra desde hace muchísimos años, se pierde en la inconsciencia del tiempo, se celebra esa noche de brujas, y en los bosques, precisamente en Salem, que es donde se murieron las 19 brujas porque fueron quemadas, se celebra en el bosque el agradecimiento, eso es Halloween. El Brujo Mayor refiere que se ha mezclado la fiesta de Halloween con el Día de Muertos. Sin embargo, pidió que se celebre este 31 la tradicional estadounidense como un agradecimiento a la tierra y se respete también la vivencia y tradición de nuestro país los días 1 y 2 de noviembre al honrar a nuestros difuntos. El experto esotérico recalcó que lo más importante es que se celebre o se rinda culto con el corazón y venerar la esencia que nos han dejado nuestros difuntos. El de la barba abundante explicó que la fiesta de brujas, donde predomina la calabaza, el alimento que da la tierra, aunado con el color naranja mezclado con el baile, es relativamente la fiesta de Halloween, cuya tradición proviene de Salem, Estados Unidos. En tanto, en México los días 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos de Infantes y al otro día de adultos, se honra con ofrendas multicolores a los que han partido al más allá. Informó para Noticias Rápidas, Helo Efatel. Todo se encuentra listo para honrar a los muertos en los panteones. Veamos la historia. Los panteones del Distrito Federal y su área conurbana se encuentran listos para recibir la visita de los vivos y los muertos este 1 y 2 de noviembre. Desde ayer, los distintos camposantos se contemplaron con la presencia de personal de limpia y mantenimiento de las distintas delegaciones y municipios. Pero de manera previa, acudieron también familias a decorar las tumbas como ya es tradición, con flores de cempasúchil, papel picado, hules de color naranja, calabazas de barro, son tan solo algunos de los materiales con que las familias comenzaron a adornar las criptas de sus seres queridos que han partido al más allá. La familia López es una de las tantas que de manera anticipada llegaron al Panteón de San Isidro, donde se vive y se siente un ambiente de muertos. Explicaron que todos los años acuden a venerar a sus difuntos, al argumentar que tienen la creencia y la seguridad de que aunque no estén en el mundo de los vivos, están en el cielo o un mundo desconocido, y pueden sentir el amor que les guardamos, pero también el olvido, cuando los dejamos de frecuentar en la tierra que los abraza para la prosperidad. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal alista un dispositivo de seguridad en los distintos panteones del Distrito Federal, el cual también contempla tal y como lo hacen cada año, vigilar casas, habitación
y centros comerciales. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Veamos qué nos ha preparado el chef exótico. Aquí nos piden un platillo entomofágico, que es ¿en qué consiste? Es un plato que al centro lleva una guarnición de cebolla, chile cuaresmeño, cocido con mantequilla, aceite de oliva, tantito epazote, y hasta arriba lleva los escamoles, ¿no? Y alrededor de todo este círculo, digamos, lleva una variedad muy surtida de insectos, desde acocil, hormiga chicatana, gusano blanco, chinicuil. Mira, nosotros estamos aquí en Ernesto Pujibet número 21, casi esquina de Luis Moya. Para mayor ubicación y referencia, estamos a un lado del mercado San Juan 77, San Juan Ernesto Pujibet. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, estas son las super rápidas. Ha ocurrido un hecho sorprendente, un gigantesco manto de flores multicolores tapiza el desierto de Atacama, el más árido del mundo en el norte de Chile. La NASA debe de ponerse a trabajar sin demora si quiere mantener a sus astronautas con vida y en buenas condiciones en futuras misiones a Marte, ya que entre los riesgos principales para los misioneros a Marte, la radiación espacial que puede causar cáncer, daños al sistema nervioso central, cataratas o infertilidad, aislamiento extremo, que podría causar problemas psicológicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del Distrito Federal por daños a la escultura del caballito. Siguen muriendo las personas migrantes, ya que, por ejemplo, en esta ocasión, una treintena de personas seguirían desaparecidas tras el naufragio de un barco de madera que trasladaba a migrantes desde Turquía a Lesbos. Algo que debe de preocupar mucho a los mexicanos es precisamente que México se convirtió en el país latinoamericano que más reservas internacionales ha perdido, por arriba de Argentina y Brasil, cuyas monedas se han visto fuertemente depreciadas. En la continua búsqueda de mundos extraterrestres donde pueda haber vida, la sonda Cassini de la NASA sobrevivió a un encuentro cercano con un helado géiser que provenía de una luna de Saturno. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Enterémonos en torno a las notas policíacas con imágenes de Julio Vargas e información de Antonio Martínez. Un choque de microbús ocurrió en Fortón y Misterios, colonia industrial. Afortunadamente solo hubo dos heridos leves, uno por parte del camión de pasajeros y otro del vehículo, que fue impactado al chocar también con un poste. En otra noticia, un tráiler fue protagonista de una tragedia, donde un hombre de 55 años aproximadamente falleció. El Arenas, como era conocido, acabó con la cabeza aplastada por la llanta del tractomotor, en Periférico y Centenario. Los amigos del Arenas fueron los que detuvieron al chofer en la colonia González Romero. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información tiene que estar ya en la palma de tu mano.